Siento a cada paso los susurros que me incitan a entregarme a ti. Lloros de lamento paseando y regalando más que amores. Es mucha la intranquilidad que me rodea y que me inquieta al no saber de ti. Ahora que es tan tarde pienso en adentrarme. Mía, te siento siempre aunque ya no eres mía. Más con todo y tanto que me quisiste amar, retomando mi camino sin escudo, sin orgullo. Ahora me levanto y me lastima cuando me di cuenta de la realidad. Te perdí. Ahora siento que me voy. Tenía una carita a todos, pero vamos, que es que no te puedes ni imaginar cómo estaban los niños escuchándote. Es que eres un gran referente para ellos, sobre todo pues para Marta, Alba, voces que tienen así, que quieren emularte. Tú eres Dios para ellos, ¿verdad que sí, chicos? Y está ahora así escuchándote, mirándote como al helado. Gracias por haber estado con nosotros, ¿eh, Mónica? Sí, gracias por invitarme. Oye, sigues con tu gira que se llama Adagio. ¿En verano vas a seguir sí, con ella? Empezamos tercera fase ahora en junio. Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Contenta. Si va a la tercera fase, ha sido toda una sorpresa. Toda. Sí, muy agradable. Oye, pues de verdad, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, para los niños también, seguramente que también. Así que hasta la próxima, cuando quieras. Y si te vemos por alguna girita por ahí que a nosotros nos coincida, ahí vamos a ir a verte. Venga, ¿vale? Ahí está. Gracias. Gracias. Mónica.
Cuídate mucho. Mónica Naranjo. Muchas gracias.